carta retirada del Besiktas. Quería... Turquía está loca con Guiri, de verdad. Turquía está loca con Guiri. Bueno, chicos, vamos a simular. Hemos mejorado en este entrenamiento a Ricky Puig, Castañeda y Guiri. Guiri que, en, por ejemplo, en control de balón... Ahí tenemos... No, control de balón, no, jugadas ofensivas. Finalización está en 76 ya, 76, a punto de llegar a 80 de finalización. Así que no está nada mal. Tenemos dos partidos, Villarreal y Levante, que tenemos que ganar. Estamos en la posición 11. A ver Castañeda, uy, cuidado, cuidado Castañeda, que lo tienes ahí encima. Lo tienes ahí encima Castañeda. Tendría que hacer el pase ahí porque me la quitaba. Vamos a buscar al otro lado. Ahí llega Dalot, el portugués. Estamos ya en la frontal. Podemos hacer algo. Ricky, Ricky, que... ¡Qué cambio! La verdad es que después de ganar dos Europa Leagues parece que se está acomodando un poquito. Y eso Carles Andreu no lo puede permitir. No lo puede permitir, chicos. Este equipo tiene que seguir ganando. Ahora queda lo más importante, que es ganar, intentar ganar quizá la Liga y la Champions. Sería un sueño increíble ganar la Champions, pero se puede lograr. Va a sacar Castañeda. Venga, vamos a mover con Castañeda. Se tiene que ir Castañeda ahí. ¡Qué bonito! ¡Dios mío! ¿Cómo se ha ido Castañeda? ¿Habéis visto eso, madre? El remate ahí de Kanjin pues no ha sido bueno, pero ¿cómo se ha ido Castañeda por la banda? Quizá esté echando un poquito de menos a Andrés Silva, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Era como nuestro Ronaldo, ¿no? El que metía los goles. A veces tenía épocas un poquito así jodidas, pero... ¡Espérate! ¡Dios mío de mi vida, Castañeda! ¡Dios mío de mi vida, Castañeda! Que no ha podido conectar ahí bien, ¿eh? Fijaos, se la come el... No se la esperaba, yo creo, Castañeda. Pero estos balones, por ejemplo, Andrés Silva sí que los metía. Era muy efectivo por arriba. Ahí está Timothy. Sale de la presión de los jugadores de Villarreal ahí. Ahí está Barrios otra vez. Bueno, eso es falta, ¿no? Timothy Weah. ¡Ey! ¡Ey! Y ahí está preparado Castañeda, chicos. Vamos a ver. ¡Castañeda! ¡Madre mía! A punto estamos sorprendidos. Ahí está Carles Andreu diciendo, vamos, vamos, vamos. Atención, está del Villarreal. Atención. ¡Al larguero! ¡Gol! Gol del Villarreal. Increíble. Final del partido. Este tenemos que salir adelante en este partido. La crisis está siendo bastante, bastante chunga. Vale, en la liga. El Levante moviendo ahora. Pero Castañeda está ahí muy bien. Vamos, vamos equipo. Piedras Cacíbar. Y abre Guiri a la banda. Está llegando Mbappé por el otro lado, lo estoy viendo. Está en fuera de juego. Ay. Llegaba ahí, intentaba llegar ahí con Guiri. A ver si llego ahí, Gené, cuidado. ¿Qué ha pasado? Esa es mía, ¿eh? A ver, ¿no hay nadie? Apoyadme, mamones. Muy bien, Ricky Puig, que bien la ha visto. A Mbappé, Mbappé que le va a poner, atención. ¡Vamos, Guiri! Mbappé se la pone a Guiri. Llega Guiri, perfecto. Y la coloca ahí. Ya no puedo llegar. Y de ahora Levante, cuidado que lo va a intentar. ¡Atención! ¡Al palo! ¡Al palo, al palo, al palo! Va. Cuidado esta, cuidado esta. No me fío. Se me ha ido, se me ha ido, se le ha ido a Pellegrini. Cuidado con Montoya, Pellegrini, por favor, que no llego. ¡No llego! ¡Oh! A punto el Levante. Bueno, chicos, el partido va a terminar. Final del partido. Hemos conseguido ganar de manera muy sufrida, pero al final hemos conseguido la victoria. Necesitábamos una victoria como esta. Guidi, protagonista, Mbappé también. Bueno, chicos, pues al final 1-0, 9.0 para Mbappé. Vale, esta victoria la verdad es que me deja un poquito tranquilo de momento en la liga. Pero bueno, la verdad es que estoy viendo una cierta recuperación, pero aún no estoy jugando como yo quiero. Como yo quiero jugar, ¿no? Como Carles Andreu quiere imponer. Así que estamos novenos con 8 puntos. Pero bueno, estamos al principio. 10 puntos tiene el Getafe, que es el cuarto. Así que, bueno, vamos a intentar, chicos. Mira, Tammy Abraham, 5 goles. Tammy Abraham en el Barça. Uno de los máximos goleadores de la Liga Santander. Bien, chicos, vamos a plantilla. Y vamos a cambiar lo que es la formación. Porque no podemos seguir así. Creo que voy a poner una formación. En este caso, pues... a ver... medio izquierdo, un 4-2-3-1, quizá cerrado, con un MCO.
Puedo probar esta formación, chicos, que tiene dos mediocentros y dos extremos abierto. También podemos probar esta formación, que es el 4-2-3-1, igual, pero abierto. Vamos a probar esta, un 4-2-3-1 abierto, ¿vale? Quizá podría poner a Castañeda de media punta, ¿vale? Sancho por la izquierda, Mbappé por la derecha, Timothy Weah de delantero centro, Ricky Puig pues al lado de Barrios, para que ayude un poco a Barrios, o poner a Ascacíbar, ¿vale? Dos mediocentros defensivos para este partido, ¿vale? Voy a ver cómo me va el jugar con dos mediocentros defensivos, con Mbappé en la derecha, con Sancho en la izquierda, ¿vale? Con Castañeda de media punta y luego Timothy Weah arriba. Luego tenemos ahí también a Brahim, que puede, bueno, en este partido va a jugar, porque Sancho está un poquito así, así. Y bueno, vamos a ver, chicos, cómo me va este partido. Voy a quitar a Mbappé en este partido, chicos, voy a poner a Elis y ya está, chicos. ¿Qué pensáis de esta formación? ¿Os gusta, no os gusta? Déjamelo en los comentarios, vamos a ver, voy a probar y a ver si me va bien, ojalá que me vaya bien. Voy a quitar a Dodó, voy a poner a Dalot en este partido. Tenemos a Guidi en el banquillo, no sé si quitar a Weah, porque Weah no está en su mejor momento. Voy a poner a Guidi. Para este partido vamos a poner a Guidi. ¿Quieres cambiar? Sí. Bueno, chicos, comienza la Champions, ¿vale? Me enfrento al Fenerbahce, que es en teoría el rival más flojo, pero no nos podemos confiar. Ahí está Castañeda calentando, chicos. Y vamos a ver la nueva posición de Castañeda. A ver si me puede dar algo diferente. Me puede dar más llegada, más gol, sobre todo. Creo que ahora con dos mediocentros defensivos la cosa puede mejorar o puede empeorar. No lo sé. Veremos a ver si hago con Ascacíbar y con Barrios. Así que, bueno, espero que me dé ahí en el centro del campo, pues, más destrucción, más recuperación. Ahí está Guidi, que recibe. Bien, se echa para atrás. Elis, muy inteligente. Elis. Vuelve a la titularidad, llega a punto. Está Castañeda de llegar. Atención, el defensa del Fenerbahce ha estado de 10. Mira el pase, rompiendo Castañeda en su nueva posición. Pero siempre se escora un poco la banda. Castañeda, el pase. ¡Oh! A punto Castañeda de dársela a Guidi. ¡Qué bueno el pase! Atención, que llega Díaz. ¿El pase para quién? Para Ascacíbar. Puede ser el primero. Ascacíbar, gol. Ascacíbar, el argentino. Ahí está, haciendo el avión. Vámonos. Ascacíbar, que lo va a celebrar con Carles Andreu. Gracias, Carles. Dame un beso porque me has dado la oportunidad y no te voy a fallar. Esta formación por ahora me está dando resultados. Mira la jugada. Ahí está Brahim, que no podía hacer nada porque ahí se me cruzaba el jugador del Fenerbahce y decidí tocar para Ascacíbar, que tiene llegada. Y bueno, tiene buen disparo. Definiendo a Ascacíbar como un buen delantero. Buenísimo, chicos. Carles Andreu, que ha tocado un poquito la formación. Y ahora parece ser que el equipo funciona. Pendan, cuidado. Castañeda está muy abajo, de verdad. Está ayudando muchísimo. ¡Oh! ¡Al palo el Fenerbahce! ¡Al palo el Fenerbahce, Dios! Me ha sorprendido ahí el Fenerbahce, de verdad. Me he dormido un poco y el Fenerbahce que lo está aprovechando. Ojito ahí. Cuidado. Atención. Y aparece ya John. Perfecto. Vamos, Guidi. A ver si ahora podemos iniciar una buena contra. Elis. En la banda está solo allí. Atención, Brahim que la puede perder. Pero hace el pase. Consigue dar el pase para Ascacíbar. Vamos a ver el argentino. El argentino que con una bicicleta se marcha. No puede conectar ahí con nadie. Minuto 45, chicos, de partido. Atención, este córner. A balón parado. No, se me ha ido. Aparece Dragoski. Las manos salvadoras de Dragoski han evitado el gol del empate del Fenerbahce. Y Castañeda, que la va a tocar a la banda. Perfecto, Castañeda, Pellegrini. Castañeda de nuevo. Castañeda es que está muy atrás. A ver, vamos a ver en qué posición. Porque creo que... Vale, ya decía yo. Ya decía yo que Castañeda... Es que ¿por qué se me cambian las posiciones? No lo entiendo. A veces se me cambian las posiciones y no lo entiendo, chicos. Castañeda, Guidi. Ya decía yo, chicos. Extremo izquierdo. Elis. Vale. Ahora sí. Es que he cambiado la formación y no sé por qué. A veces como que se me cambia todo otra vez. Se va Pellegrini, chicos. Entra Pellegrini. Vamos a ver Pellegrini. La puede poner Pellegrini. Pero remata, Guidi. Por favor, ¿para qué estás ahí? No estás de florero, Guidi. Castañeda. Decía yo que Castañeda no llegaba. Estaba muy atrás siempre. A ver. Ascacíbar.
¡Qué buena! ¡Hostia, qué bien lo ha hecho! ¡Por favor, Guiri! ¡A punto de marcar Ellis! ¡A punto de marcar Ellis! La jugada muy buena. Ellis que, bueno, ahí llegaba y puso el pie. Eso se colaba por el otro lado, ¿eh? Presionan ahí con un montón de tíos y es más complicado de lo que parece, ¿eh? ¡Ojo! ¡No he podido parar! ¡No he podido parar! ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Me la ha regalado el jugador de Fenerbahce! No sé qué ha pasado ahí, pero lo importante es que no nos han marcado. Se va Brahim. Estoy esperando la subida lateral. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos, Pellegrini! Se está preparando Guiri, ¿eh? Guiri, Castañeda. Está llegando también Castañeda. El segundo palo. Esa era para Ellis. Vamos, buscamos la banda. No tenemos prisa. Estamos ganando el partido. Los tres puntos son nuestros. Vamos a tocar. Vamos a mover. Vamos a marear la pelota. Ahí está Ellis. A ver. Venga, venga. Hay que moverse más, ¿eh? Perfecto. Esa es buena. Barrios. Ascaciba el argentino que mueve para Pellegrini. Se va Pellegrini perfectamente. Le ha amagado ahí muy bien. Pellegrini lo hace perfecto. Atención, llega Ellis. No puede se tirar. Madre mía, la que ha fallado Guidi. Madre mía, la que ha fallado Guidi. Dios. ¡Oh, Dios mío! La que ha fallado Guidi. Guidi quiere marcar su primer gol en la Champions. Y bueno, pues a punto ha estado, ¿eh? Bueno, vamos a ver, chicos. Recupera Ascaciba que se ha dejado la vida ahí. Y se está dejando la vida en el partido para recuperar valores, ¿eh? Brahim a punto de hacerlo, Brahim, madre mía, atención. Se va Castañeda, lo puede hacer. Ojo Castañeda, se va. La pasa, perfecto Castañeda. Mira, bueno, estando Ellis. ¡Oh, qué bonito Ellis, Dios! ¿Habéis visto eso? ¡Ay! Ha sido un buen partido, un partido serio. Un partido correcto y lo importante, lo más importante es haber conseguido los tres primeros puntos en la fase de grupos. Carles Andreu, que este año parece ser que el equipo pues no está jugando tan vistosamente como el año pasado, pero bueno, lo importante ya os digo es conseguir resultados, ¿vale? El juego ya llegará.